Miércoles 25 de mayo revisamos las principales informaciones que han marcado la jornada en www.lahora.cl. La pauta internacional está marcada desde la jornada de ayer martes, luego de darse a conocer la masacre ocurrida en Texas, Estados Unidos, luego que un joven de 18 años diera muerte a otras 20 personas, 19 de ellas niños que pertenecían al colegio de primaria ubicado en la localidad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos. Además, este joven de 18 años dio muerte también a un profesor del mismo establecimiento. La policía abatió a este joven identificado como Salvador Ramos, quien revisamos a continuación. Ahí está el rostro de este joven Salvador Ramos, quien, según informaciones dadas a conocer desde Estados Unidos en la jornada de este miércoles, habría anunciado este crimen en su cuenta de Facebook. Así que obviamente las autoridades norteamericanas están muy preocupadas por lo que ocurrió en Texas, en un hecho que ya se ha repetido una y otra vez en Norteamérica, donde un joven da muerte a otros estudiantes en distintos establecimientos de colegio, como en esta oportunidad o como también ha pasado en otras oportunidades en universidades. Ahí está la imagen entonces de Salvador Ramos, quien sería el presunto autor de estos disparos que dieron muerte a 20 personas. Quien reaccionó con mucho énfasis fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y vamos a escuchar a la autoridad en el siguiente video. I had hoped when I became president I would not have to do this again. Another massacre. Uvalde, Texas. An elementary school. Beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake? The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone? And the gun manufacturers have spent two decades aggressively marketing assault weapons, which make them the most and largest profit. For God's sake, we have to have the courage to stand up to the industry. Ahí estaban las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reaccionando luego de esta masacre registrada en Texas, que al margen de los 20 muertos, además del autor de los disparos, Salvador Ramos, hay otros 17 heridos, que entre ellos varios agentes de la policía, que afortunadamente, eso sí, se encuentran fuera de riesgo vital. El detalle de esta y otras noticias los dejamos invitados a seguir revisando www.lahora.cl.